de Creadores Digitales, mi nombre es León Ramos y en esta ocasión estoy en la hermosa ciudad de Guadalajara, más específicamente en Wiseline Guadalajara y más específicamente en el COS o en la cumbre de contribuidores al Open Source Software. Sean ustedes bienvenidos a este su podcast de tecnología y seguridad. Les iremos compartiendo a través de varias entrevistas lo más destacado de este magnífico evento. Así es que, quédense. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Estamos aquí en la terraza de Wiseline, en el COS, y estamos platicando con Iván Chavero. En la terraza, ya después de unos tragos, se puede notar por la inflexión de la voz, claro está. Un poco, sí, un poco. Y, bueno, básicamente, Chavero, ¿por qué estás aquí? ¿A qué viniste? Cuéntame, ¿a quién viniste a evangelizar? Yo, la neta, vine a platicar con la raza, echándonos unas chelas acerca de tecnología, sobre todo de Linux y de software libre. Yo pienso, obviamente. ¿Viniste a evangelizar de Red Hat? No, la neta no. Vine a platicar de Fedora y de cómo ser un contribuidor a Fedora, pero sí nos gusta dentro de Fedora hacer poner un espacio entre la compañía que respalda el proyecto y el proyecto en sí, porque es comunitario realmente al 100%. Sí tiene apoyo, pero las decisiones son comunitarias. Ya. Fedora es el germen para Red Hat, ¿no? ¿Cómo es para la gente que no está familiarizada con Red Hat? Sí, bueno, yo trabajo en Red Hat desde hace 5 años y Fedora es considerado dentro de Red Hat como el laboratorio donde se prueban las cosas más nuevas, donde tienes permiso de quebrar, tienes permiso de experimentar muchas cosas y eventualmente lo que se afina, se prueba bien y funciona, se va hacia la distribución Enterprise de Red Hat y todavía sigue otro proceso similar al de Fedora, pero interno, en el que se asegura la calidad del software. Más o menos, ¿cada cuándo tenemos un Fedora y cada cuándo tenemos un Red Hat? Fíjate que acaba de cambiar ahorita el ciclo de Fedora. Era cada 6 meses, cada release, se acaba de cambiar a cada año. Por lo mismo, por la relación que tiene con Red Hat, con RHEL, perdón. RHEL, por si no lo sabían, tiene un ciclo de vida de 20 años. Entonces, o sea, es por eso es rock solid. El software sabemos que entre más nuevo, más buguento. Entonces, entre más probado, menos buguento. Entonces, lo que se hace mucho con Red Hat, hablando en términos ya de los paquetes internos de la compañía, que son los mismos de CentOS, de hecho, es hacer backports en base a los problemas que se vayan encontrando y mejorando la versión estable. Fedora, por ejemplo, se trata de estar avanzando lo más rápido posible, obviamente sin descuidar la calidad, ¿no? Pero sí es un proceso más anal, digamos, de calidad adentro de la compañía Red Hat que hacia afuera en la comunidad. Pero entonces explícanos, Red Hat, ahora sí que por la parte empresarial, por la parte comercial, tiene su meta de sacar este rock solid. Y por otro lado tienes una comunidad de Fedora. Y esta comunidad, esa parte, sí está sponsoreada por Red Hat, obviamente. La gente que puede participar ahí tiene relación con Red Hat, no es necesariamente eso. ¿Cómo es esa comunidad de Fedora? Hay gente de todos lados, hay gente de academia, hay chavitos, hay personas que simplemente les gusta de hobby, médicos, contadores que saben Linux o que quieren contribuir. Obviamente hay muchos empleados de Red Hat que pues somos entusiastas del software libre, primero que nada, por eso trabajamos en Red Hat. Si no estaremos trabajando en Microsoft, ¿no? O en otro lado. Y es una onda también un poco moral, pero también sabemos que el paquete que mantenemos, yo mucho tiempo estuve manteniendo un paquete internamente en Red Hat, pero también lo manteníamos hacia afuera Fedora. Entonces, las partes más novedosas, el de ese paquete se llama PackStack, era para instalar OpenStack de prueba de concepto. Había otra versión Enterprise, ¿no? Las partes más nuevas estaban en Fedora. Las partes que eran de producto estaban adentro de Red Hat y el de Red Hat tenía muchos features, no tenía tantos features como el de Fedora, pero porque no era tú sabes que las compañías de software tienen administradores del producto y ellos dicen, estas son las características que vamos a vender, a anunciar y a soportar, que es la parte importante, soportar, porque pues pagas para que te atienda la compañía, ¿no? Entonces en Fedora puede tener más opciones, lo más nuevo, porque pues así viene, no hay compromiso en la compañía así. Entonces por eso generalmente primero se prueba en Fedora
y luego se mandan los, esos features se agregan al producto final. Oye, para acercarte a la comunidad Fedora, para participar, para la gente que no pudo venir al COS, ¿cuál es el roadmap? ¿Cuál es el camino? ¿Cómo se puede hacer? Está muy fácil. Nada más te vas a, buscas Fedora Project en el Google, en donde sea. Fedora Project, ¿cómo se dice? Ingresar. Creas una cuenta en un lugar que se llama FAS. De hecho, el URL es fas.fedoraproject.com.org, perdón, pero nadie se va a acordar, entonces mejor googleenlo. Creas tu cuenta y ya con eso ya eres miembro. Y hay muchas cosas que puedes hacer, como en todos los proyectos de todas las distribuciones de Linux. Puedes contribuir con documentación, con traducción, diseño gráfico, organizando eventos, usándolo, install fest, y obviamente pues la parte que es como que el core de la distribución, que es ayudar a empaquetar y a probar el software que se va integrando. Perfecto. Oye, Iván, ahora sí que como dirían en Kill Bill, tu reputación te precede. Cuéntanos, ¿cómo llegaste al software libre? ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo fue que abrazaste esta cosa? Bueno, pues yo soy de la generación de que vio Tron, que vio juegos de guerra, que aplaudió la de Hackers cuando salió. Angelina Jolie, es la mejor papel de Angelina Jolie, si me preguntan a mí, ¿verdad? Y siempre fui muy afecto a las computadoras. Tuve la fortuna de que en Chihuahua pues no había tantas cosas, ¿no? Pero tuve la fortuna de conseguir un tecladito Atari y aprendí Basic con un libro que me regaló un tío. Lo aprendí pues yo tecleando, picándole y pues, mira, le dices qué hacer a la computadora, ¿no? Es esta, Y mi mamá me vio muy, desde niño, tenía 10 años, yo 9, 10 años. Mi mamá me encaminó y metiéndome a cursitos. O sea, yo cuando entré a la universidad, yo ya sabía programar Pascal, sabía D-Base, sabía Basic, sabía COBOL, yo ya sabía hacer muchas cosas porque me gustaba. Entonces, cuando ya estaba en la universidad, yo entré, estoy muy viejito, tengo 45 años, entonces Linux salió en el 90, pues. En el 96, 97, me topé con Linux y fue así como... ¡Oh! ¿Cuál fue tu primer distro? Slackware. Esa fue la primera, o sea, hasta me da gusto. Hasta ese momento pues usaba Windows, ¿no? Como todos, sí. Pues estaba ahí usando decompiladores del sistema y tratando de ver cómo funcionaba, ¿no? Entonces me topo Linux, digo, no mames, puedo ver el código fuente del kernel del sistema operativo, o sea, no lo ves. La única manera en la que lo veías era con Minix, con el libro de Tannenbaum, pero esto era algo de verdad, no algo académico. Entonces, y estaba en muchos lugares, en muchos servidores, y digo, ¡oh! Entonces lo conseguí un trabajo dentro de la universidad, bueno, de ¿cómo se llama? Haciendo servicio social. Y ahí me pusieron a administrar correo electrónico, cambiando contraseñas, ¿no? Y cosas así. Entonces, o sea, pues era la emoción, porque no solo usaba Linux, sino que usaba Solaris. Estaba expuesto a Unix, a Unix puro y a Linux. Linux era mucho más atractivo, por lo que te digo, de que podías tener acceso al código, podías bajar tú el kernel, compilarlo y poner lo último de lo último en las computadoras para que pudieran funcionar como tú quisieras. O sea, eso hasta ese momento era impensable, o sea, ahorita es un estándar, pero te estoy hablando de que en 1997 era impensable, al menos para alguien de Chihuahua, ¿no? Y de ahí, pues obviamente a mí siempre me ha encantado programar, o saber en qué ayudo, siempre tratando de leer código, agarrando, haciendo reportes de bugs, entrando a la comunidad. Por ejemplo, me peleaba mucho en las listas de correo, una de Nucle CU de la UNAM, me peleaba con La Mancha, me peleaba con Gundar, digo, no nos peleamos, era... había mucha testosterona, ¿no? En ese momento estábamos chavos. Eventualmente empecé a venir para acá. Bueno, aquí estamos en Guadalajara, ¿no? Pero en el DF empecé a ir a los conciertos. A ver el trabajo de Miguel de Icaza. A ver a las vacas sagradas, le dicen ahorita, ¿no? Super old school. Y ya sabes que eres tú parte de las vacas sagradas, ¿no? La verdad, yo me considero... La neta es que considero que eso debe de ser el estado normal de alguien que se dedica a la computación, porque quiere decir que estás aprendiendo. Si te sientes a gusto y dices, ya lo sabes, si sí eres pendejo.
Entonces, entendí que la fortaleza de todo esto, más allá de lo técnico, son las comunidades. Es donde te retroalimentas, donde dices, hice esto, yo también hice eso, pero lo hice así, y si hace así, ahí te da el código, compartir, empezar a compartir el conocimiento. Esa es la parte clave de todo esto del software libre y del open source, o sea, es compartir conocimiento, ni siquiera es la parte técnica. Podrías decir que es hasta irrelevante la parte técnica. Claro. El futuro, ¿cómo lo ves? ¿Qué hay del futuro para software libre, para Fedora, para Red Hat? Pues bien, en el corto plazo, yo creo que se ve bien. El estándar es Linux. Y estamos hablando de que todo esto es Linux. Y el estándar es desarrollo abierto. Y yo creo que eso no se va a acabar porque las compañías que hacen feria entendieron que es más conveniente compartir el código y productizar que estar teniendo secretos industriales. Entonces, yo creo que el siguiente paso para evitarnos problemas de vendor lock-in es hardware libre. El siguiente, ya tenemos el software libre o incluso el open source. Ahora lo que necesitamos es que el hardware no esté sometido a ninguna regulación de una empresa, tal vez de una fundación o de un comité o lo que quiera, la ONU, por ejemplo. O sea, si me preguntan a mí como idealista, ¿verdad? O sea, comité en la ONU de hardware libre y que dictaren implementaciones de cómo hacer tal, cómo hace ARM, pero de manera abierta y libre. Okay. Entonces, yo creo que para poder balancear el vendor lock-in que tenemos ahorita de nube, necesitamos tener este hardware libre. Existe, por ejemplo, a mí me gusta quitarle el software a mi teléfono. Y el último teléfono que compré, de marca Samsung, no me dejó. Si trataba de hacerlo, corría peligro, sigo corriendo peligro de que se quede, le dicen briqueado, ¿no? Que se convierta en un ladrillo. Y pues no me gustó eso, porque sale el logo de Telcel cuando lo prendo, ¿no? No me gusta, quiero controlarlo, es mío. Pero sin embargo, no me dejan que sea mío. Pues esas partes son las que nos faltan. O sea, yo veo el futuro chido porque más gente va a entender esto. A la hora de que vean que no pueden controlar sus cosas, porque ya las cosas traen sistemas operativos, le dicen que le dicen el internet de las cosas. Yo le digo cosas con internet porque está mal redactado. A mí me disculpan, ¿no? Pero siempre me regaña la gente por cambiarle sus conceptos de marketing. Entonces yo creo que el futuro está por ahí. Hardware libre, combinación con software libre, combinación con arte libre también. Ok, oye. ¿Ha demostrado que al abrir el código mejoras la seguridad? Te lo pregunto por justo lo que acabas de decir acerca del hardware libre. Ahorita tienes chips que no sabes cómo están programados. Tienes hardware que compras que son cajas negras. Y que hay ciertas personas o mucha gente cree que, por ejemplo, comprando una laptop Mac está protegida y se siente bien porque ese diseño le responde o le resuelve una necesidad, ¿no? Abrir el hardware va a provocar que tengas mayor seguridad o menor nivel de seguridad. Yo creo que lo único que en realidad puede cambiar no es que mayor o menor, sino el tiempo de respuesta en mejorar, en resolver problemas de seguridad. Porque, y me van a disculpar, ¿verdad?, los que estén escuchando esto, todo software es inseguro, todo hardware es inseguro, y el punto del eslabón más débil es el humano, antes que cualquier otra cosa. Pero el desarrollo abierto permite avanzar más rápido. Esa es la gran diferencia entre las cajas negras y el lobby. Vale. Chavero, muchas gracias por tu tiempo. Qué bueno encontrarte por acá. Y pues esperamos verte en otros eventos, seguramente. Ojalá me invite porque soy muy rijoso, entonces tal vez no. Muchas gracias. Nos vemos. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales.